En la Junta de Gobierno del pasado jueves aprobamos inicialmente un proyecto para urbanizar la unidad de actuación 4-2 de Los Dolores. Es un proyecto muy importante porque gracias a él vamos a poder ordenar este sector y lo más importante es que nos va a permitir al Ayuntamiento obtener la cesión por parte de Repsol de 379 metros cuadrados que se encuentran situados frente a la antigua gasolinera de Castillitos en la que se produce un estrechamiento de la calle Florida Blanca. Pues bien, de esta forma vamos a poder eliminar este cuello de botella y acabar con los problemas de tráfico que arrastra esta zona del municipio durante muchos años y que es un clamor vecinal y una reclamación histórica de los habitantes del barrio de Los Dolores.